Con la participación de expertos internacionales de educación primaria de América Latina, el Ministerio de Educación MINED de Nicaragua llevó a cabo este jueves un seminario internacional con el lema Leo, aprendo y me expreso. La edad de 6 años son edades importantes y relevantes en el crecimiento y desarrollo tanto físico como social y psicológico de los niños. Por lo tanto, es en esta etapa o en esta edad que se desarrolla todo un proceso cognitivo en el que se estimula el proceso de la lectoescritura para el desarrollo de las niñas y los niños. Hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante para todas y todos. Vamos a aprender y vamos a intercambiar experiencias de forma tal de que podamos instalar habilidades de comprensión lectora y de expresión oral a partir de la actualización de metodologías y buenas experiencias. Soy una convencida de que todos y todas aprendemos en el vínculo y en el intercambio con otros y con otras, sobre todo cuando hay acá colegas con unos perfiles tan interesantes y tan diversos. Me parece que Nicaragua está dando un salto de calidad al hacer este evento, considerando sobre todo que el evento está pensado digamos, con una mirada global sobre las comunidades educativas, en donde participan las familias, participan los docentes, los expertos intercambian. Yo no creo que existan verdades absolutas en este tema como en ningún otro. Me parece que todos vamos a dar nuestra perspectiva en relación a los trabajos que venimos realizando, a nuestras trayectorias profesionales, pero también a nuestras visiones personales. Y es justamente allí, en esa intersección del intercambio entre colegas, entre compañeros y entre compañeras que abordamos esta temática, que podremos enriquecernos. El evento internacional, desarrollado virtualmente, fue conducido por el profesor Cristian Cerda, director de Educación Primaria del MINED, y también participaron expertos nacionales y otros funcionarios de la institución rectora de la educación pública en Nicaragua. El Foro Nacional de Innovación, donde se abordaron temáticas como la formalización, propiedad intelectual, registro de marcas, digitalización e internacionalización de negocios, fue desarrollado este jueves en Nicaragua para celebrar el Día Mundial de la Creatividad e Innovación. Estamos desarrollando el Plan Especial Abril Creativo, que nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de la Comisión Nacional de Economía Creativa, ha venido desarrollando desde mediados de este mes y que se extenderá hasta el 30 de abril. Hoy, 21 de abril, se está conmemorando a nivel mundial el Día de la Creatividad y de la Innovación. Y por lo tanto, estamos desarrollando este foro nacional en donde vemos participantes presenciales, pero también están conectados todos los centros de innovación abierta, 9 centros a nivel nacional. Nosotros estamos como Escuela Creativa de Nicaragua Diseña en este espacio de Foro Nacional de Innovación y Emprendimiento, dando a conocer nuestra oferta académica para el público en general, ¿verdad? Para el desarrollo profesional. Tenemos una gama de oferta académica para el complemento de las personas que se nos acerquen, que quieran crecer y que quieran ser parte de esta gran familia. Estamos aquí en este centro, pueden visitarnos, pueden acercarse, preguntar acerca de cada uno de nuestros talleres, promociones. Hoy es un día de fiesta académica porque estamos celebrando el primer aniversario del Centro de Innovación Abierta Carlos Martínez Riva, lo cual valoramos nosotros como UNAM Managua y también como Consejo Nacional de Universidades, una gran oportunidad para fortalecer toda nuestra formación de los profesionales, pero también para esa vinculación con las instituciones de gobierno, de nuestro buen gobierno, pero también con la empresa privada, porque desde este Centro Nacional de Innovación Abierta nos articulamos con los 8 centros de innovación abierta que están a nivel nacional. O sea que hoy también vamos a crear la Red Nacional de Centros de Innovación, que eso es un paso muy importante en Nicaragua, porque desde estos centros de innovación también estamos fortaleciendo todos los procesos de economía creativa de Nicaragua. El foro contó con la participación de todas las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Economía Creativa, que desarrollan programas y proyectos que promueven la creatividad e innovación traducida a emprendimientos, MIPYMES y actividades económicas.
El COVID-19 sigue siendo una preocupación para las familias de Nicaragua, que aunque han visto una disminución de casos y mortalidad, no dejan de vacunarse para estar protegidos. Andamos las vacunas pediátricas, la talala, la soberana y para los adultos, pues que comprendamos esa parte de que estamos comenzando un nuevo esquema, el esquema de este año. Como todos los años, ¿verdad? Que ponemos diferentes vacunas. Este sería el que no se ha vacunado, que se aplique la primera y al mes la segunda dosis de la vacuna de su elección. Y con eso pues estarían completos. Estamos dando nueva tarjeta, dado que los que se aplicaron sus tres dosis el año pasado, pues tienen lleno el documento, entonces ahorita llevan su nueva tarjeta para este año. Están protegiendo del COVID y pues andan diciendo las medidas que tenemos que tomar para prevenirlo. Por una parte está bueno, porque así la mayoría que no pueden ir, ya por lo menos la visitan en su casa y se vacunan. En realidad que no estábamos preparados y Dios nos ayudó como para que el Ministerio de Salud, junto con la compañera Rosario Murillo, el compañero Daniel Ortega y personas agregadas, pudieran hacer los hechos que estamos viviendo. Parece algo extraordinario, mano, algo que solamente se da en los gobiernos que ven por la población, por los más desfavorecidos, mano. Un total de 136.85 libras de marihuana fueron sacadas de circulación de las calles gracias a un operativo ejecutado por la Policía Nacional este pasado martes en Diriamba. El día martes 19 de abril del año 2022, a las 2 de la tarde, en el barrio Santa Cecilia, municipio de Diriamba, departamento de Carazo, la Policía Nacional capturó a los sujetos Jaime René Mendieta Padilla, Luis Carlos Ruiz Gutiérrez, ambos de 28 años de edad, y Derex Duval Rosa Pais, de 29 años. Investigadores policiales allanaron la vivienda donde habitaban los delincuentes y ocuparon tres cajas de cartón conteniendo 156 paquetes ovalados envueltos en plástico transparente. La prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 136.85 libras de la hierba. Además, se ocupó 97.7 gramos de cocaína, tres plantas de marihuana, tres armas de fuego, una escopeta y dos revólveres, 106 unidades de munición de diferentes calibres, dos vehículos, un automóvil y una camioneta, cuatro pesas digitales que utilizaban para el abastecimiento de droga, teléfonos celulares y, por supuesto, dinero que es resultado de la venta de la droga. Tanto los delincuentes como las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes.